Queridos amigos, mi nombre es José Luis Juárez y bueno, hoy vamos a ver nuestro primer review dedicado obviamente por el grupo de Jurassic Park Argentina Buenos Aires. Tenemos obviamente nuestro grupo en Facebook y nuestro canal en YouTube. Bueno, vamos a arrancar con nuestro primer review. Hoy le va a tocar a la Ford Explorer de Jurassic Park. Si bien, vemos a nuestro amigo Alan Grant, que tenemos ahí de modelo, para que vean más o menos lo que es el tamaño de la Ford en comparación con el personaje. Vamos a colocar la cámara y vamos a comenzar. Ahí va. Perfecto. Buenísimo. Bueno. Como verán, en tamaño es muy grande. La verdad que la Ford Explorer es un vehículo que todo coleccionista de Jurassic Park debería tener y quiere tener, obviamente. Y más en este estado en el que está, que es un estado muy bueno, muy completo. Más o menos esta Ford Explorer en eBay o en otros sitios ronda alrededor de los $150. Para conseguir adquirir una arriba de los 10.000 pesos argentinos, por así decirlo. Bueno, comencemos. Vamos a ver que, primero que nada, quiero mencionarle el material del que está hecho. Es un material semi rígido, ¿sí? Si bien no es muy duro ni tampoco es muy blando, es un material mediano, un plástico. Se puede decir que no es flexible, pero sí es muy propenso a rajar, ¿sí? A abollarse, por así decirlo, a romper. Así que tengan cuidado con el hecho de que se caiga o de que, no sé, lo aplasten contra otros juguetes, porque la verdad que es un vehículo, no es muy recomendable de que se use ni que se golpee, por así decirlo. Bueno, vamos a ver que cuenta con un misil, dado que, bueno, lleva dos misiles en realidad, pero bueno, uno de los misiles no está, obviamente, porque se perdió en el tiempo. Vemos que tiene una camarita arriba que es giratoria y se puede rotar. Tenemos en la parte de adelante lo que es el paragolpe, que está muy bien hecho, muy acondicionado a lo que era la película. Paragolpe delantero, se puede desmontar, todo es desmontable. El paragolpe, el capot, los misiles sacan, el paragolpe trasero también, ¿sí? Por si quieren simular el ataque de un tiranosaurio. La tapita de arriba se puede levantar para poner y colocar el personaje. Vamos a ver que adentro lleva dos asientos y la parte de atrás no tiene asientos. Cosa que en la película, bueno, en la Ford Explorer supuestamente lleva cuatro asientos.
Esta es la parte más linda. La parte trasera de la Ford Explorer se puede desmontar, o sea, se puede abrir la tapa. Y en la tapa vamos a ver que tiene un cañón, ¿sí? Con el que disparamos los misiles que están a los costados. Vamos a ver adentro, si se puede ver, que es una parte hueca donde se puede colocar personajes, se puede guardar cosas en realidad. Y vamos a ver acá, en estas partecitas, que tiene unos pitutos de plástico, si se puede ver dos, de los cuales los personajes en esa época tienen dos agujeritos para poder colocar el personaje ahí y poder parar un personaje en esa parte para simular que está disparando el cañón. Ahora lo vamos a mostrar. Vamos a hacerlo. Bueno, con este personaje se re dificulta, pero vamos a ver que el personaje queda sobre los pitutos. Ahí está. ¿Sí? Y así no se cae. Esa es una de las tantas cosas que tiene Kenner. Bueno, vamos a ver que el cañón de por sí está buenísimo. El misil se saca, vamos a colocar el misil y ya está preparado para disparar. El alcance del misil tiene más o menos, por así decirlo, 30 centímetros de distancia, por las dudas. ¿Sí? Si colocamos la mano, vamos a ver que pega con fuerza, así que tengan cuidado con eso. Está hecho obviamente para que no se pierda. Así que bueno, ¿qué más tenía para mostrarle? Ah, las calcomanías de Jurassic Park en ambos lados. Obviamente acá está roto. La calcomanía principal, que es en la parte central. ¿Qué más? La tapita se sale. Todo esto es desmontable, por eso hay que tener mucho cuidado. En la parte de abajo vamos a ver qué dice. 1993, está la marca, Universal Studios, Amblin Entertainment, derechos reservados, distribuida por Kenner. Y dice, hecha en México. La verdad que es un muy buen vehículo. Es de la serie 1, porque si saben, Kenner también en Jurassic Park sacó serie 2 de vehículos. Y de los cuales son muy difíciles. Todos los vehículos de Jurassic Park hasta el día de la fecha son muy jodidos de conseguir. Y más en ese estado. Bueno, vamos a colocar el personaje de Alan Grant adentro. Como verán, muy fácil. ¿Sí? Tenemos a nuestro amigo Alan Grant. Bueno, no hay mucho más que contarles. Simplemente este vehículo en sí es muy simple. Vamos a ver que las ruedas giran, obviamente, todas las cuatro ruedas. Esta parte de acá, donde sostiene las ruedas, son frágiles. Por eso le decía el hecho de que tengan cuidado a la hora de golpearlo. ¿Sí? Traten siempre de mantener sus juguetes o sus colecciones en un lugar donde sepan que no van a caer, ni tampoco van a sufrir un daño por alguien que los toque y esas cosas. Así que bueno, este fue mi primer review. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo a todos los integrantes de Jurassic Park Argentina Buenos Aires. Como saben, tenemos un grupo en WhatsApp, tenemos un grupo en Facebook, tenemos Instagram también con el mismo nombre, si nos pueden buscar y agregar. Y ahora nuestro canal en YouTube, que va a ser exclusivamente de nuestro grupo, y vamos a poder subir las reviews de cada uno de los chicos, de los integrantes. Así que bueno, les mando un abrazo a todos y muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra próxima review. Bye bye.